Un barco de rescate noruego ha llegado a puerto siciliano de Bosayo, transportando a más de 450 migrantes que habían partido de la costa de Libia. La autoridad portuaria declaró que el buque también ha llevado los cuerpos de dos subsaharianos de alrededor de 25 años que habían sido recuperados de dos barcos independientes. La causa de la muerte aún no está clara. Con el cierre de las fronteras terrestres en los Balcanes y el reciente acuerdo de la UE en el que Grecia envía migrantes de vuelta a Turquía, los funcionarios italianos esperan que más refugiados migrantes intenten realizar la larga y extremadamente peligrosa travesía marítima desde Libia.